en el hogar, en la vida diaria del cubano, siempre hay un invento. Un par de zapatos que se te ha gastado la suela, coges otros que se rompieron la parte de arriba y le usas la suela de uno con el otro. Y por qué no, en una forma de vida. La Harley clásica, esos motores que ruedan hoy, tiene alma cubana. La tradición de como motorista en la familia fui yo después de mi papá. Bueno, desde que tengo uso y razón, él siempre anduvo en Harley Davidson. De hecho, conoció a mi mamá con una Harley Davidson. El divorcio de mi mamá y mi papá fue por una Harley Davidson. Siempre me gustó la mecánica. Cuando era joven yo no tenía nada de esto. Pero siempre tuve inclinación por la mecánica, el dibujo y la electricidad. Eso es siempre lo que tenía yo en la... Y fui indagando, conocí mecánicos, empecé a documentarme, ¿no? De mecánicos viejos de Harley. Y me fueron explicando y yo mismo fui armando mi motor. Los medios mismos. Primero, crecí oyendo historias de mi familia de viajes en moto. Y eso quizás también que lo llevo en sangre porque mi padre, desde joven, siempre tuvo moto. Y como que la información genética de la pasión por la moto pasó, ¿no?, a mí. Entonces, es como... no solo una pasión o tener una moto, es también como un entretenimiento, un centro de trabajo, algo más que tienes que hacer en tu plan diario. A ver, cuando triunfó la revolución, aquí habían compañías y talleres de reparaciones de Harley Davidson, y eso se fue del aire, ¿no? Y tuvimos que recurrir a la inventiva por tratar de mantener los motores. Al haber escasez de recursos y piezas de repuesto, se empezaron a hacer inventos como adaptar pistones. Estos pistones se parten y pedazos del aluminio cayeron dentro de lo que es el corazón del motor, el cigüeñal. Tuve que traer empujando, con lo fuerte que soy, tuve que traer empujando el motor hasta aquí y bueno, aquí hacer todo el proceso de desarme, despiece, ver cuál era el problema y encontrar soluciones. Los pistones que tenía puestos anteriormente eran pistones de un tubo camión ruso que es bastante común en Cuba. La innovación en el cubano es como parte de la cultura, de la idiosincrasia, de la cotidianidad. Pero te digo que es que tiene alma cubana por la inventiva, por tratar de mantenerla rodando.
ver una Harley Davidson, un ejemplo, a ver, un pueblo en una comunidad más bien rural, ver una Harley es como ver un ovni, ¿me entiendes? Es un poco de todo. Es un poco la moto, es un poco el sentimiento de libertad que tienes cuando estás manejando la moto. Cuando es una Harley, que es un motor tan grande, tan pesado, tan poderoso, que tú tienes el dominio de eso, la adrenalina, se va convirtiendo poco a poco en una pasión. Me siento un poco con estrés, estoy estresado, me siento mal, me monto en mi moto y todo eso se va. El estrés lo dejo arriba del pavimento, le paso todo, arriba, las preocupaciones.